Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Solo debo añadir a lo dicho por el video, gracias. Gracias, pueblo de Venezuela, pueblo cultor de la patria de Bolívar, que mostró en este primer capítulo del Festival Mundial Viva Venezuela su inmensa diversidad y vitalidad indestructible. Esto que ha sucedido quedará registrado en la historia. Es la actividad cultural más nutrida, sostenida y diversa jamás realizada en toda Venezuela y me atrevo a decir que en ninguna otra parte del mundo se ha dado una cita de tal magnitud y tal intensidad. Es una fecha, el 10 de mayo ya lo era, es el día de la afro-venezolanidad, por la primera rebelión de pisados, liderada por José Leonardo Chirino. Es además el día del artista plástico, por el nacimiento del gran e inmortal Armando Reverotti, el loco de Macuto. Y ahora también es la fecha fundacional de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Añado a esta gratitud expresada al pueblo venezolano en toda su inmensa diversidad, particularmente a portadores patrimoniales. Decía, a la gratitud expresada inicialmente a todo el pueblo venezolano, particularmente a los portadores y portadoras patrimoniales de nuestras diversas manifestaciones culturales tradicionales, añado el nombre de Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien confió en estos hombres y estas mujeres como equipo promotor de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Y han sido ellos y ellas los protagonistas de este gran acontecimiento cultural, que, les decía, no es un punto más en el camino. No pudo haber sido improvisado. Ningún país hubiera podido desarrollar estos 10 días inventando un pote de humo, improvisando un ejército de impostores de la cultura. Este es el acumulado de décadas, y diría yo más, de siglos de resistencia cultural de parte de nuestro pueblo, que frente a las fuerzas de la transculturización o de la transculturación, también llamada por algunos desculturación, más allá del término adecuado, diríamos que más allá de las fuerzas que empujan a la desmemoria y a la falta de identidad de los pueblos, el pueblo venezolano se ha mantenido firme en la práctica de sus tradiciones que le dan identidad y cohesión nacional. Esto que hemos visto encarnado en estos hombres y estas mujeres es el cemento que nos une como nación, es la expresión de lo afirmativo venezolano, es el ritmo, el baile, el sabor, el hacer y el saber que nos identifica como una nación, que nos une además con otros pueblos del mundo. Solamente un pueblo orgulloso e identificado con sus raíces puede dialogar con otros pueblos en pie de igualdad. Y lo hemos hecho con artistas de 20 países, de 4 continentes, que nos han visitado. Y nos hemos emocionado al escuchar las similitudes sonoras entre los ritmos de nuestro hermano México y nuestra propia musicalidad venezolana, por mencionarles uno. Y hemos emocionado, nos hemos emocionado al ver
y al testificar también los aires de familia entre nuestro joropo y el flamenco y el ritmo que nos trajo la representación de España. Hemos visto a nuestros pueblos originarios, jibis, guarao, guayú, cariña, inga, bailar y sonar a la Venezuela profunda y realmente originaria. Ayer los vimos junto con un inmenso amalivaca de más de 8 metros de altura, ratificar su pertenencia indestructible a nuestra multiculturalidad. Hemos vibrado con el tambor de Venezuela, el tambor del Caribe y el tambor originario de la Madre África. Hemos visto a nuestros hermanos de Palestina danzar su música tradicional árabe y también danzar nuestro tema emblema de esta gran misión, Viva Venezuela, escrito por Mitiliano Díaz. Hemos sido testigos de un diálogo cultural inédito. Hemos disfrutado de la diversidad que aportan nuestros artesanos y nuestras artesanas, con 105 artesanos y artesanas de todos los estados de Venezuela, mostrando sus saberes y sus haceres. Hemos además constatado que en Venezuela hay talento profesional para la organización de eventos y de actividades de envergadura internacional. Hemos desplegado un esfuerzo logístico, organizativo y comunicacional verdaderamente admirable. Yo quiero hacer aquí un reconocimiento, así como lo he hecho al pueblo cultor, a los trabajadores de la cultura en Venezuela, a los técnicos, productores, comunicadores, todo el aparataje logístico que se activó para llevar a efecto esta inmensa tarea, que no cesa, porque ahora la ruta continúa. Vamos al segundo capítulo del Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida, en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. Estaremos pues del día 14 al 23 de junio de este mes que viene. Así que no tenemos sino derecho a media hora de descanso, compañeras y compañeros. Aquí estamos reunidos para organizar con el mismo brillo y el mismo empeño y el mismo compromiso ese segundo capítulo en esos estados que son canteras de nuestra inmensa potencialidad cultural. Carabobo con sus tambores de San Millán, Aragua con todo el tambor de la costa y toda su musicalidad y todas sus prácticas patrimoniales, los diablos danzantes, San Juan Bautista, y Cojedes también con sus diablos y con su joropo llanero, serán entonces anfitriones de nuestra diversidad. Así como hemos visto en Caracas, Miranda y La Guaira, la presencia de agrupaciones de todos los estados de Venezuela, también dialogarán esas comunidades de Aragua, Carabobo y Cojedes con manifestaciones culturales de otros estados de la República y también de otros países, amigos, hermanos, con los que haremos ese nuevo capítulo del Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida. Aquí está Gabriela Simosa, responsable de cultura del estado Miranda. Quiero felicitarla a ella, así como a todos los responsables en cada uno de los estados del país, por su participación brillante en los escenarios donde se desarrolló este festival, entre ellos Marco Sarmiento del estado Lara, también los compañeros de Caracas y por supuesto de La Guaira, Edgar Urbina, que fueron sedes. Tuvo una participación destacada del estado Lara en esta edición y la seguirá teniendo en los próximos capítulos, como todos los estados del país. Tenemos talentos, cultoras y cultores, para decirlo coloquialmente, para tirar para el techo. Más bien, la crisis de abundancia de propuestas, de proyectos, nos hace sentirnos insatisfechos porque hubiésemos querido tenerlos a todos.
El registro de la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida, ya supera de largo los 516 mil cultores y cultoras registrados. Y de ellos hay 80 mil agrupaciones culturales, artísticas. De modo pues que habría sido material y humanamente imposible tenerlas a todas. Pero por todas vamos, para visibilizar ese músculo inmenso que tiene nuestra cultura, que tiene el cemento que nos une. Así que esta es la hora del agradecimiento. También agradecerle a todas las gobernaciones de Estado, alcaldías, ministerios, empresas del Estado que han apoyado resueltamente esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro Moros, que es la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida. Aquí se ha dado lo que habitualmente se denomina coloquialmente una vaca. Aquí cada quien puso lo que pudo y lo que no pudo también, con un compromiso inmenso. El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, por ejemplo, desde el Instituto Nacional de Nutrición, nos apoyó con el alimento de nuestros equipos, de nuestros artistas, de nuestros cultores. Mi gratitud a las cocineras y cocineros que hicieron la comida, así como a los choferes de los autobuses que estuvieron rodando por todo este territorio del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y de todas las instituciones involucradas. No vamos a hacer lectura de cada una de ellas porque sería infinita la lista, pero sepan que nosotros les agradecemos inmensamente el apoyo recibido y sobre todo el que vamos a recibir en los próximos capítulos, porque esta odisea continúa. Arrancó entonces con muy buen pie la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida. Dificulto que haya habido otro momento. Aquí tenemos a Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural, un hombre de larguísima trayectoria en el campo de la cultura y podrá confirmarlo o desmentirlo. Pero dificulto que haya habido un momento de nuestra historia en que hayan estado trabajando en lo que les gusta hacer tantos artistas venezolanos durante tanto tiempo sostenidamente. 7.500 artistas venezolanos, que si tú lo sumas a las expresiones culturales, patrimoniales, a las unidades artísticas de Misión Cultura, a esas expresiones populares que hacen cultura y no se autorreconocen como artistas porque sencillamente forma parte de una tácita condición, pues yo estoy seguro de que la cifra va incluso mucho más allá. Porque artesanos tenemos en Venezuela, según el registro, más de 100.000. Y detrás de cada una de las vestimentas, de los atuendos que vimos desfilar, hay una costurera, hay un artista que moldea una máscara, hay una alpargata que es tejida con las manos, cosida con las manos, y hay un trabajador del campo que se ocupa de obtener el cuero. Así que es incontable. Los fabricantes de sonidos, todos los cuatros que sonaron, no son de mentira, no son un invento, no son impostores, son cuatros que suenan, existen y seguirán sonando y existiendo en Venezuela. Yo quiero saludar y agradecer a los niños y a las niñas que participaron. Nosotros recomendamos a las cofradías, hermandades, agrupaciones diversas que se presentaron que evitaran traer niños y niñas, pero fue imposible. Muchos de ellos más bien vinieron presionados, los padres por los hijos, que querían venir. Aparte de que, por ejemplo, por mencionarte una, que son las parrandas de San Pedro sin los tucusir, son inseparables. Y quiero agradecerles a los niños, porque ellos son el presente y el futuro de la patria. De todos esos niños, uno que está aquí presente, se llama Fabricio, es el hijo de Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro, y le hemos puesto por apodo Fabricio Festival, porque nació con el Festival de Teatro y sigue creciendo aquí en medio del Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida. Ese es un ejemplo de la familia cultural venezolana, que agarra a su muchacho, se lo monta encima
y se va por el canto, se va por las artes diversas de nuestra cultura. Así que es una hora feliz. Nos queda mucho por hacer, hermanos y hermanas del equipo promotor nacional de la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida. Tenemos 8 vértices por delante. Yo quiero, después de darle la palabra a los compañeros del equipo promotor nacional y darle la posibilidad a los hermanos, colegas, hermanas, colegas periodistas, que nos cuente Gabriela Simosa sobre una jornada de atención social enmarcada en el vértice 6 de la Gran Misión Viva de Venezuela para 1 millar de cultores del Estado Miranda, que está preparándose para el día de mañana. Así que nosotros mascamos chicle y caminamos, organizamos el festival y seguimos trabajando en el resto de los vértices de la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida. Muchas gracias y me perdonan la cadena, compatriota. Abro el derecho de palabra aquí a los hermanos y hermanas del equipo promotor. Luisana Pérez. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Soy Luisana Pérez y de verdad estoy verdaderamente honrada de poder pertenecer al equipo promotor desde que se inició todo este movimiento y por el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro, por el apoyo también de nuestro ministro Ernesto Villegas, vicepresidente sectorial Freddy Ñáñez y todos los equipos que están, digamos, bajo la mano de todas esas personalidades que se han abocado con nosotros a realizar y a reivindicar a todas nuestras figuras artísticas, sobre todo a nuestros cultores populares, que simplemente son las personas que diariamente hacen de nuestro país o hacen y forman la identidad de nuestro país. Cuando yo estaba en la escuela, yo recuerdo que a nosotros nos llevaban al colegio, nos llevaban cultores populares, hacíamos actos culturales, los famosos actos culturales. ¿Y qué hacíamos en los actos culturales? Bueno, representaciones de San Juan, representaciones de San Pedro, representaciones de Navidad. Por ejemplo, vengo de un grupo de parrandas y hay un acto que tiene 73 años de trayectoria. Y ha sido mi entorno, entonces ha sido como una lucha permanente en la que yo me he encontrado siempre. Y ha sido eso, promover desde mi canto, desde lo que sé hacer, desde la música, todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones y con nuestro folclore. En algún momento se llamaba folclore, hoy se le dice saberes del pueblo, porque es la traducción en castellano. Y de verdad que muchas gracias, muchísimas gracias por toda esta experiencia vivida y sobre todo por el fenómeno cultural que tuvimos la oportunidad de presenciar durante todos estos 10 días del festival, que fueron intensos, seguirán siendo intensos, pero por nuestra cultura popular, pues estamos aquí para lo que sea. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Un gran diálogo de cultura. El ministro lo ha explicado ampliamente, más lo que ha agregado Luisana. Ciertamente aquí ha habido dos antecedentes. También lo sabe el ministro, lo sabemos todos, con el equipo. Este año 1948, la fiesta de la tradición en el nuevo sitio de Caracas. Y el año 2010, presidente González Frías ordenó que se realizara un desfile en el Paseo Los Próceres, donde estuvieran representadas las manifestaciones tradicionales de toda Venezuela. La almirante Carmen Meléndez tuvo la responsabilidad con el ejército y el Ministerio de Cultura de organizar aquello. Yo estuve en ese equipo. Se movilizaron 6.000 artistas, 6.000 cultores de toda la región. Pero este acontecimiento de la Gran Misión Viva Venezuela tiene una particularidad que deberíamos analizar, porque no hay la menor duda
que para todos nosotros venezolanos y venezolanas, desde el año 1999, cuando la Constitución de la República Bolivariana nos define como una sociedad multiétnica y pluricultural, empezaba a marcarse una ruta de transformación, que es lo que ha ocurrido en el país, y justamente ahora, con esta misión, se ha sentido ese estallido. Llego a pensar que no es común en América Latina algo como lo que está aconteciendo en Venezuela. Por eso yo hablo de diálogo de culturas, porque en el año 48 y en el 2010 se trataba de aquellas manifestaciones que hoy día conocemos como patrimonio inmaterial, de las manifestaciones del saber del pueblo, de las culturas de tradición de todas las regiones de Venezuela. Pero esta vez, ¿cómo no integrar a quienes sin pertenecer a esas puntualidades territoriales también tienen otras formas de expresarlas? No hay la menor duda que en las grandes concentraciones urbanas del país, más que penetrar lo que es la globalización con esos elementos de aculturación, el fenómeno de lo que está ocurriendo ahora en Venezuela es que generaciones más jóvenes se han aferrado a esos valores tradicionales, centenarios, milenarios, y también de fechas recientes, incluida todo lo que corresponde a las nuevas culturas inmigrantes. De tal manera que estamos frente a un fenómeno que debemos estudiar a mayor profundidad. Es parte de la tarea de esta gran misión, animar el análisis de lo que ocurre en este país, de lo que está ocurriendo hoy y, en definitiva, de la gran responsabilidad de esta misión hacia los tiempos venideros. Yo creo que es un momento excepcional ese estallido de la gran misión Viva Venezuela para interpretar a profundidad realmente cómo el país todo construyó esa caracterización de una sociedad multiétnica y pluricultural. Le voy a dar la palabra a Noel Márquez. Quisiera antes comentarles que estamos dejando por fuera el eje formativo del festival, que tuvo una cantidad de actividades muy importantes también, además de las puestas en el tema. Bueno, definitivamente tenemos que acuñar y solicitamos a los medios de comunicación el concepto de pueblo cultor. Venezuela ha dado una demostración de pueblo cultor, más allá de los contenidos usuales y tradicionales del espectáculo o del evento, se ha manifestado de una manera clara, categórica y contundente una nueva categoría que solo fue posible y solo es posible en el marco de una revolución cultural en profundidad, una revolución cultural que desde los políticos reconoce a ese aporte que todos los hombres y mujeres, más allá del escenario, evidencia y ponen de manifiesto. Pueblo cultor es una categoría del pueblo de Venezuela, pueblo que se identifica y un pueblo que se ve reflejado en una diversidad, como bien lo señala nuestro Benito Gatti, pueblo cultor que solo a través de una constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo reconoce. Y es un pueblo que está absolutamente totalmente en la esencia de un proyecto revolucionario,
el proyecto bolivariano. No tengo ningún temor y estoy totalmente seguro que me acompañan nuestros compañeros en que solamente una revolución puede hacer este nivel de reconocimiento. Y nosotros tenemos retos muy importantes y tenemos compromisos muy importantes, que es la continuidad. No se trata en este momento, por más esfuerzo propio y personal de cada uno de los activistas del equipo nacional y toda la gente que trabajó, se hubiese dado solamente por ese estímulo vocacional, sino que sencillamente hay una decisión política, hay una decisión espiritual que ha sido expresada de una manera clara y categórica, y ahora vamos por más. Y dentro de ese más, quiero señalar que las asambleas que se están realizando con los cultores como un elemento orgánico que garantiza la permanencia más allá del equipo promotor y conjuntamente con los equipos promotores digitales, parroquiales, etcétera, se está consolidando una estructura, una poderosa estructura que es la forma como le vamos a dar continuidad. Señalo los recientes acuerdos con el Ministerio del Poder Popular para la Educación con relación a los viernes culturales. Las escuelas serán tomadas de una manera estructural y orgánica por este movimiento. Y señalo la importancia de las escuelas porque ahí está ese semillero. Y esto va de la mano con el reconocimiento a los maestros pueblos. Esos cultores que están allí pasarán también a formar parte de la estructura educativa del país de una manera permanente. Es decir, que la gran misión, Viva Venezuela, nuestra parte querida, mi parte querida, no es solamente una tarima, no es solamente un evento coyuntural. Es un evento permanente, es una acción permanente a través de una voluntad política expresada a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, articulada con un equipo promotor, con centenares de hombres y mujeres que todo el territorio nacional se ha dado a la tarea de esta organización y que se ve reflejada, como dijo nuestro ministro, en un censo de más de 500.000 personas, hombres y mujeres, que están listos y dispuestos a seguir y a continuar con esta batalla por la identidad, por la espiritualidad y por el fortalecimiento de nuestra revolución, que solamente la estructura política y orgánica que puede garantizar que esto llegue hasta un final feliz. Y todos le damos las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, que tuvo la visión y tuvo la confianza de que el pueblo sí podía organizarse, que el pueblo sí podía hacerlo, que el pueblo iba a presentar resultados, que iba a rendir cuentas. Y esas cuentas son absolutamente y totalmente favorables, lo cual significa que se avisora un futuro bien luminoso. Y el 28 de julio seguiremos nosotros con nuestros tambores y nuestros instrumentos sonando para la felicidad de todos y todas los venezolanos y las venezolanas. Bueno, Noel me robó el discurso porque yo iba por ahí también. Más allá del efecto de la tarima, de construirlo también, que eso no es una misión. Pero, ¿por qué no? También es un vértice de comunicación y si se prestó el festival, entonces vamos a mostrar sin complejos y con una buena producción a nuestras agrupaciones y nuestras manifestaciones. No estamos inventando el agua tibia, llevando a conocer a nuestro patrimonio. Pero sí estamos llevando agüita fresca y esperamos eso replicar en varios estados, no solo Caracas, Miranda, La Guaira, ya vamos a otros estados y pedimos paciencia. Y quería agradecer también al equipo de comunicaciones que ha hecho un esfuerzo extrahumano, a todos los diseñadores que estuvieron hasta el último momento cambiando algún detalle, a todos los fotógrafos con ese ojo visor de tener un buen recuerdo, no es lo mismo que yo agarre el teléfono y tome una foto a que el fotógrafo lo haga. Así que no es lo mismo que yo ponga mi estado de WhatsApp o en mi Instagram o en mi Facebook a que un medio de comunicación lo haga, un medio de comunicación masivo lo haga. Entonces, esto también que valga de reconocimiento a esos medios que nos han apoyado, porque para eso están, para visibilizar lo que somos
como venezolanos de una patria maravillosa y una tierra sagrada como lo es Venezuela. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo soy Javier Marín. También quería hacer pública el agradecimiento a todos nuestros cultores, principalmente por la paciencia, por la colaboración, por la organización en cada estado, en cada pueblo. Nosotros sentimos también cuando vamos recorriendo cómo nos abrazan, cómo nos quieren mostrar más cosas. Una de las cosas más curiosas de este festival es habernos encontrado con tantas manifestaciones que incluso sentíamos que se habían perdido y las vimos excelentemente representadas, y al mismo tiempo también incentivar a nuevas agrupaciones a que retomaran el trabajo para mostrar la proyección en agrupaciones ya de raíz tradicional. Es un festival que nos encuentra, que nos hermana, que nos muestra, que nos enseña muchas cosas, no solamente de nuestro pueblo venezolano, sino también de nuestros pueblos hermanos del mundo. Y bueno, ese es como el aprendizaje más importante de esta jornada y esperamos que siga siendo así. Y yo les pido a los medios de comunicación que sigamos difundiendo y viralizando lo que está sucediendo en Venezuela, principalmente para honrar a nuestras tradiciones y a lo que somos realmente como pueblo, que mostrar nuestro verdadero tesoro, que es la cultura, la artesanía, la música y la danza venezolana. Muchas gracias. Bueno, ya yo voy a pasar el micrófono para aquel lado, pero no aguanto la presentación, me disculpan, como si no hubiera hablado bastante, ¿verdad? Bien, me acordó la Cecilia de mencionar, mira, en la página web www.gmvivavenezuela.com ustedes podrán descargar 3.000 imágenes repartidas en 218 galerías, que son obras de un puñado de hombres y mujeres dedicados a la fotografía, que han aprovechado esta maravilla para inmortalizar este tiempo. Ustedes habrán podido ver una selección acá en pantalla, pero todo eso está plenamente disponible. Quiero hacer un reconocimiento entonces a estos compañeros que desde el arte de la fotografía y del audiovisual, pues han inmortalizado esta hazaña. Entiendo que hay 1.500 videos, además de estas 3.000 imágenes subidas. Y quiero reconocer, finalmente, a cuatro personas. Cuatro nada más. De esas, miles y miles y miles y miles. Una, anoche, se hizo presente, Cecilia Tot, quien superando complicaciones de salud, dio presente ayer en la Plaza Sucre, de la parroquia del mismo nombre, Katia. Una maravilla tener con nosotros a esa mujer enorme, una guerrera ejemplar, que nos da testimonio de fortaleza y de dulzura, una de las voces más hermosas jamás conocidas. Los otros tres, oye, que nos acompañaron también, se ganaron ovación y frenesí. Anoche, Jesús Sevillano, que con 92 años desató pasiones de todo tipo con su canto allá en la Plaza Sucre. En la inauguración, Lidia Vera, la maestra Lidia Vera, y el gran maestro también, Gualberto Ibarreto, que se robó un aplauso colosal de los 45.000 asistentes, monumental. Y una quinta persona que quiero mencionar y que encarna a esos otros miles y miles y miles y miles y miles se llama Rosalba Evaristo. Ustedes probablemente no la conozcan, yo tampoco la conocía. Ella es del estado Monagas, es directora de una de las parrandas moneras de la tradición del mono de Caicara, del municipio Cedeño, del estado Monagas. Rosalba, no lo sabíamos. Ella se impuso a su familia, a su hija, porque ella quería venir y se vino. Resulta que Rosalba es paciente oncológico. Y estuvo horas y horas de trayecto. Y llegó al Estadio Monumental de Caracas.
y estuvo vestida con sus atuendos hermosos. La publicamos el Día de la Madre en una de las publicaciones digitales. Feliz Rosalba. Y la cúspide, el momento clima de su felicidad fue cuando vio al mono de Caicara en drones dibujado en el cielo caraqueño. Oye, y Rosalba, de regreso, tuvo que ser atendida porque el esfuerzo humano fue muy grande. Ella está en recuperación. De salir de esta rueda de prensa, vamos a volver a comunicarnos con ella, Raúl, para saber de su estado, y cuenta con todo el apoyo. Lo mismo que Mitiliano Díaz, autor del tema Viva Venezuela, que estuvo en el Monumental también, después estuvo en el programa con Maduro Massa, y hubo que atenderlo, tuvimos que hospitalizarlo porque se contagió de COVID con influenza. Que hay que tener el tapabocas, hay que tomar las medidas porque eso sigue dando. Pero fíjense ustedes, esos son nuestros adultos y adultas mayores que están vivitos, coleando y produciendo y dando testimonio de existencia y de vitalidad. Si ellos lo hacen, ¿por qué no nosotros, que somos chamitos todavía? Así que nos pusieron la vara alta estos grandes referentes de nuestra cultura. Araceli García, lideresa del Corazón Artesano. Buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación que han aceptado participar en esta rueda de prensa, porque de ustedes depende una muy buena parte de cuánto se comunique este monumental esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano en visibilizar la cultura venezolana. También le quiero agradecer al presidente Nicolás Maduro, quien ha creído en este equipo promotor para llevar adelante tan monumental tarea. Ha sido así. A mis compañeros y mis compañeras artesanos y artesanas de todo el país que acompañaron esta jornada de forma significativa, pues creo que ellos le dan de forma muy importante la dimensión material, la dimensión productiva a todo lo que se concibió dentro de lo que es la misión Viva Venezuela, mi patria querida, y que se expresó acá en el festival. La misión Viva Venezuela es esa frase tan importante, tan sublime, tan extraordinaria, que nos recuerda a Arsenio Gabaldón. Somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Pero además, aquí ocurrió una cosa extraordinaria, ministro, maravillosa, que Vicente Huidobro lo relata en un poema, que dice, tender un hilo de una distancia a otra, y nosotros y nosotras hemos tendido ese hilo, ese hilo que hemos tendido entre una generación que va partiendo y que tiene yo diría que la profundidad de traspasar ese conocimiento, de darle ese conocimiento a los más jóvenes, a los más chicos. Y ese otro hilo ha sido recibido con fortaleza, con alegría, por esta otra nueva generación. Ayer una chica en la Plaza Catia, donde cerrábamos el festival, esta primera fase del festival, se acurrucaba prácticamente sobre el escenario y preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar acá? Y estuvo durante todas las horas que allí permanecimos atenta a toda la música, a todas las manifestaciones, una niña de 9 años, a quien le pasamos ese hilo, quien recogió ese hilo y que como artesana lo va a seguir tejiendo, para que nuestra cultura siga viva, para que nuestra cultura goce de salud, que es lo que hemos experimentado en este festival. El ministro nos ha comentado varias veces, ha comentado públicamente, que de la misión Viva Venezuela, mi patria querida, ha nacido un hijo. Yo diría que han nacido varios, ministro. El tema de formación es otro hijo que ha nacido, mi patria querida, mi escuela querida, ha nacido también como hijo de la misión Viva Venezuela. Pero Corazón Artesano, que es una convocatoria extraordinaria que nos hace el presidente de la República a organizar, a buscarnos, a juntarnos, a considerarnos en unidad a la comunidad artesanal, pues le han dado una misión de mucha importancia que yo la ubico metafóricamente en el latido. Esta misión tiene un latido y está latiendo con fuerza. Está latiendo en cada uno de los territorios, en todos esos territorios que abordamos durante el censo de la misión Viva Venezuela y a la cual se llegaron, como bien lo ha dicho usted, más de 100.000 artesanos
Yo diría que casi 200.000 artesanos a este registro de la Misión Viva Venezuela. Por lo tanto, esta misión goza de un corazón que tiene perfecta salud y esa es Corazón Artesano. Yo de aquí entonces, desde acá entonces convoco a todos mis compañeros y mis compañeras artesanos en el territorio a juntarnos con nuestros iguales, con los cultores y cultoras en todos esos territorios. Y me refiero a los que hacen danza, a los que hacen la música tradicional y patrimonial, a los que hacen la poesía de tradición, las décimas, a juntarnos con ellos para hacer una sola fuerza y que ese corazón entonces tenga un latido fuerte, un latido que no se paralice, que nunca haya que ponerle un marcapaso a esta misión. Imagínense entonces la gran responsabilidad que nos ha pasado el presidente Nicolás Maduro. El latido de la misión Viva Venezuela, mi patria querida. Agradecida con todos ustedes, quiero mencionar muy puntualmente al maestro Pedro Reyes Millán, quien nos acompaña esta mañana en esta rueda de prensa, un artesano de mucha tradición, el Quijote de la Tapara, le decimos en este campo de la cultura, a la maestra Rosa, Premio Nacional de Cultura, ambos dos, que nos acompañaron esta mañana. A todos mis amigos y a mis amigas y a todos aquellos que nos están viendo a través de los medios de comunicación. Y me gustaría también mencionar puntualmente que en este encuentro de la cultura, en esta toma de la cultura, a Caracas, La Guaira y Miranda, también ocurrieron tres grandes e importantes acontecimientos dentro del mundo de la artesanía. Uno, el encuentro de los ceramistas. Durante tres días dialogaron, discutieron, produjeron todos estos amigos y amigas de la cerámica. También el encuentro del cuatro, hombres y mujeres que son productores, creadores del sonido de Venezuela, se reunieron para ponerse también a tono y aceitar esas máquinas para poder dar respuesta a posibles demandas de mi escuela querida. Y por otro lado, el movimiento Corazón Artesano. Hemos tenido una primera reunión, una reunión nacional con 65 personas o artesanos del grupo promotor, que durante dos días también hemos conversado acerca de este movimiento, hacia dónde va, cómo nos organizamos. Por lo tanto, en ese recorrido que hará la Misión Viva Venezuela por todo el territorio, ahí estará presente, latiendo con fuerza el corazón de los artesanos de este país. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos, para todas, Francisco Pacheco por aquí, para ustedes. Orgulloso de pertenecer a este equipo de promotores y promotoras de la Misión Viva Venezuela, mi patria querida. Y yo diría que una de las cosas bien importantes que ha logrado esta misión, por supuesto, es el registro de cada uno de los cultores y cultoras que formamos parte de esta diversidad tan grande que tiene nuestra Venezuela culturalmente. Porque eso nos permitió formar parte de este éxito que hoy en día es el Festival Viva Venezuela, mi patria querida. Ahora como cultor, yo hablo avanzando de los 10 años de mi pueblo ahí en Cata. Ustedes no se imaginan el orgullo tan grande que yo sentí cuando vi los diablos de mi pueblo pasando, caminando por esas pasarelas del Monumental. Un orgullo inmenso, porque nosotros lo hacemos de manera muy religiosa, nos rendimos ante el Santísimo Sacramento. Casi nunca salimos del pueblo para mostrar esa parte cultural, esa parte religiosa que nosotros conformamos como diablos danzantes, como sanjuaneros. Pero el hecho de verlos allí en esa pasarela del Monumental fue increíble. Algo que yo estoy seguro que no solamente en Francisco Pacheco generó ese sentimiento, sino que en cada uno de los que formamos parte de la cultura venezolana, de los que somos diablos, de los que somos zaragozos, de los que cantamos a San Juan Bautista, de los que hacemos algo por la cultura venezolana, pues el orgullo creció y así va a seguir creciendo la misión Viva Venezuela, mi patria querida. Así que bueno, y además, es difícil lograr que toda la cultura venezolana, que esa diversidad cultural que tiene Venezuela se pueda encontrar. Nosotros no conocemos desde Cata, por ejemplo, donde soy yo, no conocíamos la Zaragoza de Lara, hablando de manera del pueblo, pues como pueblo. Estoy seguro que los diablos de Nahuatá no conocen los giros de San Benito, allá en San Rafael del Páramo.
pero ese día en el Monumental nos dimos la oportunidad de conocernos cada uno, y eso es importantísimo, porque eso ayuda a crecer nuestra cultura. Así que bueno, era todo lo que les tenía que decir, y para adelante con esa misión Viva Venezuela, mi patria querida, porque eso va a reflejar la hermosura y lo fuerte que es nuestra Venezuela querida. Bueno, saludos a todos y a todas. Yo soy Lizeth Villalba, muy orgullosa también de pertenecer a este equipo promotor. Gracias a todos, gracias a ustedes, gracias a nuestros cultores, nuestros artistas, por darnos ese voto de confianza. Tenemos una gran misión, se lo dijimos al presidente en muchas oportunidades, que nos está encomendando una misión fuerte, pero una vez más se demuestra lo que somos y la hermosura que tenemos dentro de nuestro país, Venezuela. La hermosura de cada una de sus personas, la hermosura que se pudo demostrar en cada uno de los rostros, desde el Monumental, desde que estábamos allí encontrándonos, y además en cada una de las puestas en escena y cada uno de los procesos de formación. Incluso, cada escenario también es un proceso de formación. Tuvimos todo lo que corresponde a, bueno, talleres, conversatorios. Ahora es que nos falta. Estamos dando inicio a esa gran misión que nos está encomendando el presidente. Pero es hermoso y es tan rico sentir lo que somos como venezolanos. Esa diversidad que nosotros tenemos y la diversidad que nos hace ser venezolanos y además que nos hace dar tanto amor. Por eso le quiero agradecer a ese pueblo venezolano por darnos tanto amor, por recibir tanto amor. Estos días hemos recibido mucho, mucho amor. Y además todo lo que nos queda, porque además en este primer capítulo del festival, ahora tenemos de aquí hasta noviembre, en cada uno de los estados. O sea que esto no queda aquí. Como decía nuestro compañero, tenemos 8 vértices, y dentro de los 8 vértices están integrados para dar visibilidad a todo lo que somos como venezolanos. Una vez más, quiero agradecerle al presidente Maduro por darnos esta confianza, a nuestros cultores, a nuestra gente, y bueno, aquí estamos, nos queda mucho por hacer. Gracias. Buenas tardes, ya, Ignacio Barreto, también de aquí del equipo promotor. Bueno, yo, mis palabras van dirigidas un poco a lo que ya nos dice Lizeth, que es muy importante que tomemos en cuenta, que es que aunque el Festival Mundial Viva Venezuela tuvo un eje de formación, todo el festival fue formativo, fue un espacio de formación, entendiéndolo como un espacio de transmisión e intercambio de saberes. Lo que vimos, lo que pudimos observar, lo que el público de Caracas, de Miranda y de La Guaira pudo observar en cada uno de esos escenarios, forma parte de esa necesidad de comprender, conocer y admirar lo que somos como pueblo, lo que somos como pueblo venezolano. Y por lo tanto, eran espacios y sirvieron como espacios de transformación. Yo estoy absolutamente seguro de que todo el que se acercó a las tarimas, a los pasacalles, a los espacios de formación también, propiamente dicho, salió tocado, salió transformado, salió con el orgullo de ser venezolano aún más fortalecido. Y de eso se trata. De eso se trata la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Y el Festival Mundial no es más que una estrategia más para lograr instalar, para lograr fortalecer en nuestro inconsciente, en nuestro espíritu, ese amor por la patria, que creo que se logró. Creo que fueron momentos de una contundencia conmovedora. Todo lo que encontramos desde el mismo día de la inauguración en ese estadio monumental, abarrotado del pueblo, abarrotado de la Venezuela profunda de la que nos habla nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, hasta todos los espacios que se llenaron en tarima, esos pasacalles. Siempre hay algo que aprender. En estos días una amiga antropóloga me dijo: oye, pasé por allí por la Avenida México y estaba
un pasacalle, pero no lo logré identificar porque al principio pensé que era Parranda de San Pedro, pero después vi con unos medios pintos. Entonces no sabía si era Calipso de San Pedro, y resulta que eran los bandos y parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua, que son muy poco conocidos. Verdaderamente que es de unos años para acá que estamos empezando a familiarizarnos con los bandos y parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua, siendo Caucagua una población que está a pocos kilómetros de Caracas. Para que ustedes vean lo rico y diverso que es nuestro acervo cultural, que hay cosas que incluso las tenemos tan cerca de la capital que todavía no conocemos, y lo que nos falta por conocer. Y son espacios como este festival, son los espacios de formación de Viva Venezuela, mi escuela querida, son todos los espacios de divulgación comunicacional que están en todos los 8 vértices de la gran misión Viva Venezuela, lo que van a permitir que entonces nuestro pueblo conozca más a profundidad todos los distintos aspectos que conforman ese maravilloso rompecabezas que es la venezolanidad. Así que sigamos adelante. Tengo aquí algunos medios de comunicación que van a participar con preguntas. Empezamos con Rocío Casal, de Últimas Noticias. ¿Cómo piensan superar este festival? Porque casi siempre uno en una segunda o tercera edición va superando las ediciones, ¿no? Pero bueno, este fue un éxito total y rotundo. Entonces, bueno, ¿qué han pensado para la próxima edición? Si va a ser siempre el 10 de mayo, ¿no? Eso también. Y si han pensado en otras ediciones o en los estados tener algún homenajeado. El ministro ha hablado de unos personajes importantes que podrían ser homenajeados. Entonces, vamos, si han pensado, son estas tres preguntitas. Espero que no se olviden. El registro de la Gran Misión no ha culminado. De hecho, en las actividades vinculadas al festival se instalaron puntos de registro. Este registro es abierto, permanente, porque todos los días crecen chamos con habilidades artísticas que van cumpliendo 9 años y le van sacando cédulas. Y todos los días hay, digamos, personas que están estudiando y se van formando y se van convirtiendo ellos mismos en artistas, cultores, creadores. De modo pues que no podemos cerrar. Eso continúa abierto. Hemos entrado en una fase que hemos llamado catacumba adentro. Es decir, en lugar de convocar a las plazas Bolívar, hemos ido enviando equipos de la Gran Misión Viva de Venezuela que van levantando registro allí en las casas de cultores y cultoras que de pronto tienen dificultades de movilidad por algún tipo de discapacidad o razones de diversa naturaleza, o viven alejados de las plazas Bolívar, o son, digamos, partícipes de zonas del país de alta concentración de dinámicas culturales muy resonantes. Entonces, por mencionarte un estado en Lara, Tintorero, por ejemplo, allí hay una comunidad artesanal muy densa, entonces ahí no lo podemos condicionar a que el registro esté en la Plaza Bolívar de Gíbor, ¿verdad? Que es el mismo municipio Jiménez, pero a Tintorero tenemos que ir, ¿cierto? Entonces, este registro pica y se extiende. De hecho, estoy seguro, como decía Araceli, están registrados 516.000.
pero estoy seguro, son muchísimos más. Vamos por ello. Lo otro, sí, la verdad es que no nos ha dado tiempo de ponernos una meta todavía más alta que la que el presidente nos puso para el 10 de mayo pasado. Pero, ¿cómo no? Somos del tamaño del reto que se nos ponga por delante. Si tenemos que desbordar el Monumental y hacer simultáneamente el festival, el inicio del festival, en el Monumental, en el Poliedro y en el Hipódromo, los tres juntos lo hacemos. ¿Quién dijo miedo? Si lo hicimos una vez, podemos hacerlo mejor para la siguiente. Pero bueno, esto es un ejercicio de imaginación porque nuestra tarea fundamental es ir al segundo capítulo que está previsto en Aragua, Carabobo y Cojedes, y ahí tenemos que impactar también de una manera adecuada las características de cada uno de estos estados. Y así sucesivamente cuando vayamos viendo al resto de las regiones. Lo más importante de este festival no sucede sobre las tarimas. Sucede allí adentro, donde está el corazón de nuestras dinámicas culturales. El impacto que este festival tiene en eso. Y los homenajeados tienen toda la razón. Como es la primera vez siempre es un aprendizaje. Bueno, todas las veces son un aprendizaje. Pero esta primera vez nos arroja lecciones que tenemos que tomar en cuenta. Todavía no hemos hecho una jornada de evaluación exhaustiva para, digamos, valorar los aciertos, las cosas que son perfectibles, y entre ellas la que tú mencionas. El tema es que escoger un homenajeado después de tanto tiempo de invisibilidad es difícil porque tenemos muchos. Por ejemplo, mencionamos los centenarios, María Rodríguez, ¿verdad? Entonces, la lista de potenciales homenajeados es muy grande, pero tenemos que hacerlo así como lo hemos hecho en la dinámica de las ferias del libro, ¿no? Ah, el presidente Nicolás Maduro Moro dijo la Avenida Bolívar y Siete Avenidas. Así que no sé si ustedes se animan. Yo estoy seguro de que sí, allí el día que él propuso eso fue aprobado por una multitud. Así que el próximo desafío pareciera ser que es la Avenida Bolívar, ¿verdad? Pero te voy a decir algo, Rocío. Llenar la Avenida Bolívar o Siete Avenidas con artistas, cultores y creadores es llenarla con gente de verdad. No son extraterrestres. Son venezolanos y venezolanas que existen, que están en la cotidianidad del quehacer venezolano de todos los días. Sobre todo cuando vemos ese universo sin sectarismo, sin parcelamientos. Cuando vemos a los artistas plásticos en el mismo lugar que a los artesanos, todos ellos son más fuertes. Pero si los separamos, se debilitan y son menos. Sí. He dicho. Mira, empiezo por lo último. Todavía no podemos calcular cuánto invirtieron, por ejemplo, las gobernaciones de Estado que apoyaron a agrupaciones ubicadas en lugares remotos para hacerlos llegar. ¿Cuánto supone, por ejemplo, el costo cero que para el Ministerio de Cultura resultó la Escuela Venezolana de Planificación adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Planificación, que no cobró? Ahora, si nosotros le ponemos valor a cada una de esas cosas que no tuvimos que pagar, pues seguramente esto crecería enormemente. Una movilización nacional de artistas y de seres humanos de estas dimensiones es incalculable. Ahí todo el mundo tuvo que poner algo. Habría que poner también cuánto vale el tiempo de Rosalba Evaristo en una situación de salud que se viene de Monagas acá y compromete su propia salud por el ánimo de participar, cosas que no se le puede poner precio.
Entonces, es difícil hacer una cuantificación de lo que terminó por costar este festival, y nosotros vamos con el mismo espíritu de vaca a los estados. Es decir, contamos con el apoyo de todas las fuerzas del, digamos, del sector público y privado, del estado Carabobo, del estado Cogedi, del estado Aragua, para que esto tenga el mayor de los brillos. Contamos con el talento, por supuesto, de los artistas que subieron a tarima el día 10 de mayo, pero contamos sobre todo con los que no lo han hecho todavía. Por eso es muy importante lo que decía Javier sobre la paciencia que tienen que tener todos, que aquellos con ánimo de participación, porque en su momento les tocará. Entonces, les tocará este segundo capítulo a otros de todos los estados que no vinieron a esta primera fase. ¿Listo? O sea que la buena noticia no es solamente para la gente de Aragua, de Cogedi y de Carabobo, sino a toda la comunidad artística y patrimonial venezolana, porque todavía hay otras manifestaciones del patrimonio inmaterial que tampoco vinieron, ¿verdad, Benito? O sea, hay infinidad que no están presentes. Yo quiero decirles que, aprovechando tu pregunta, en paralelo, nosotros venimos también cumpliendo una instrucción del presidente Nicolás Maduro enmarcada en los vértices de la Gran Misión Viva Venezuela, que es la sustanciación del expediente de postulación de la arepa como patrimonio cultural y material de la humanidad. Y el Centro de Diversidad Cultural está a cargo de la organización de los talleres necesarios para impulsar este expediente. Y acá en un minuto estábamos conversando sobre la posibilidad de hacer esos talleres allí mismo en el estado Aragua, Carabobo o Cogedi, para enmarcar esa actividad ya prevista, pero en ese espacio cultural, de modo que vayamos colocando el foco de las dinámicas culturales nacionales también en estados distintos a la capital de la República. Porque muchas veces tenemos a caraqueñizar los acontecimientos, y Venezuela es toda, no solamente Caracas. Cosas perfectibles. Mira, todo. Yo diría que todo lo podríamos hacer mejor. Todo, absolutamente todo. Desde la calidad de la comida que recibieron nuestros artistas, que es producto de un esfuerzo inmenso, hasta, digamos, la posibilidad de hacer ensayos. ¿Qué pasó? Que al traer agrupaciones de todas partes del país, en un número impresionante, no hubo chance de ensayar. Y entonces lo que teníamos calculado para un tiempo determinado terminó siendo eterno. Y eso tuvo que ver también con la explosión participativa que significó la convocatoria del festival. Estimábamos que iban a venir 50 sanpedreños de Guatire, de Guarena, de Carría, pero se vinieron 500, 600. Entonces su paso por la tarima fue infinito. Lo mismo pasó con otras agrupaciones que también tenían el ánimo de subir a la tarima y no pudieron. Entonces, ahora estamos en la onda de resarcir esas dolores que de pronto acumulamos. Yo mismo me fui el fin de semana a Sanare, en el estado Lara, y me fui a buscar a los Zaragoza y a Tamunanguero de Casco y de la Miel, que están los santos inocentes de la Miel, ¿no? Del Divino Niño, que bueno, no pudieron subir a la tarima en su momento, y yo mismo lo fui a buscar a un autobús y aquí participaron en el cierre. Así iremos haciendo, recorriendo el país para darle toda la visibilidad posible a todas esas manifestaciones. Por suerte, ahí es demasiado. Mal estaríamos si nos faltaran propuestas, si estuviéramos ahí buscando a las piedras a ver si conseguimos algo llamativo de nuestra cultura. Al contrario, aquí tú te medio asomas y ves una diversidad cultural incalculable. No hemos llegado a ese punto todavía, la verdad es que somos este mismo puñado para todo, ¿no? Y con la característica además de que nadie deja de hacer lo que su oficio le impone. Estos hombres y estas mujeres no han dejado de cantar o de bailar, ¿verdad? Allí veíamos a Libre bailando en todos los espacios, a Francisco cantando. Entonces la organización la hacemos, la organización no es la dedicación exclusiva, porque siguen ellos ejerciendo su rol artístico y nosotros también haciendo nuestro trabajo. Entonces, a ese detalle iremos. Parte del aprendizaje está en eso, porque de pronto dijimos 214 agrupaciones, porque fue la cuenta inicial, pero al final terminaron siendo 600 agrupaciones, ¿cierto? Porque empezaron a surgir propuestas, demandas,
y de pronto lo que planificas no se da exactamente igual como lo pensamos. Pero eso es crisis de abundancia, ¿no? Eso está bien, bienvenido sea que haya más de más, que haya de más propuestas en exceso, porque eso revela lo que más nos importa, que es la vitalidad cultural de Venezuela. De la radio comunitaria de Petra. Hola, buenas tardes. Muy agradecida, ministro, a todo el equipo, sobre todo a todo ese equipo que estaba detrás, porque muchas veces es muy fácil quejarse. Y no es fácil agradecer y ver el esfuerzo grandísimo de los compañeros y compañeras que se cargaron las sillas, que atendieron los toldos, que cerraron las puertas. Y a ellos, de verdad, nuestro agradecimiento, que si bien es cierto estoy aquí por la radio, pues también como cultora, como artesana, atendida por esta gran misión. ¿Usted cree que es posible que a partir de la puesta en escena de este maravilloso festival se potencie, se fortalece, se visibilicen las políticas culturales en el país desde la Revolución Bolivariana? ¿Se cree que la cultura va a ser o a estar en un punto importantísimo después de todo este gran despliegue cultural en nuestro país? Lo otro tiene que ver como en ese intercambio, ¿no?, fundamental e importante del Ministerio de la Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Comunicación y Ministerio de Turismo, un poco pues en el marco de esas grandes expectativas que se tienen desde distintos sectores. ¿Cómo se afianza eso ahí? Y bueno, nuestro grandísimo agradecimiento a todos y a todas que de una u otra forma hicieron este maravilloso esfuerzo por poner en escena este gran festival. Muchísimas gracias. Gracias a ti, más bien, Karina. Mira, sí, yo creo que no hay retroceso posible. Es decir, a partir del lanzamiento de esta gran misión, ya este muchacho se echó a andar. Ese es un camión al que le quitamos el volante y anda para adelante. Y nadie lo podrá detener, porque ha servido también para un autorreconocimiento, para que la diversidad cultural venezolana reconozca su propia potencialidad. Y entonces nosotros vamos a la batalla cultural. Y entonces yo me planteo, por ejemplo, que nuestras Navidades del 2024 sean abrumadoramente venezolanas. ¿Sí? Tenemos con qué, ¿verdad? De sobra, ¿verdad? Entonces, si en algún momento alguien tenía dudas respecto de cuáles son los símbolos que deben acompañar a una celebración tan importante como es la Navidad, pues ahora no hay ninguna duda. Nuestra Navidad tiene que ser predominantemente venezolana. Así como comemos hallaca, tiene que estar acompañada de su musicalidad, de sus tradiciones, de sus símbolos, de su estética, que son bastantes. Entonces vamos ahí, esa es la verdadera batalla cultural. Y ahora tenemos más fuerza para darla. Y tenemos el apoyo de ese señor que acaba de salir allí, que se llama Nicolás Maduro Moros, nada más y nada menos. Para algunos, muy pocos, que dicen que en Venezuela no hay futuro y que hay que buscar el futuro no aquí, sino en otras latitudes, la respuesta que podemos darle todos es Festival Mundial, Gran Misión, Viva Venezuela, mi patria querida, hecha en revolución de Chávez, de Maduro y de todos. Fueron estos días de festejo, regalo para el alma de los espectadores, que hizo sentir como dignos cultores a todos los que participaron. Una inversión cultural que dio y seguirá dando frutos. Eso esperamos. Que siga y se fortalezca en revolución, que continúe esta misión hermosa por muchísimos años más. Que más allá de un evento, deja resultados, un saldo organizativo y bases para seguir creciendo.
para vernos y mostrarnos al mundo como lo que somos, vida y felicidad. En 2013, cuando el presidente Chávez nos dejó, se hizo una gran feria del libro, a la que todos íbamos a abrazarnos para consolarnos de esa gran pérdida. Y hay algo que a mí me marcó en esa feria del libro. Yo entraba a la feria y una señora muy sencilla salía con dos bolsas llenitas de libros. Era una señora que en otra época no había sido incluida en esos eventos culturales. Y ella me vio, me mostró las dos bolsas y me dijo, yo también soy chévere. Y a mí eso me marcó, y me va a marcar para siempre. El bloqueo y la guerra económica, como sabemos, porque es patente, también afectó y cómo el sector libro público y privado, que incluye también a los lectores. Se hirió muy fuerte a todo un entramado que llevó casi un siglo tejer en Venezuela. Yo pensé durante todos estos días del festival, que seguramente en días venideros, visto que se ha asignado esta misión un nutrido presupuesto especial y que hay tanta gente colaborando, y que las artes del libro son parte de la misión, que seguramente habrá anuncios de estímulo a librerías, editoriales, distribuidores, bibliotecas públicas y privadas, en algún evento grandísimo, así. Algo así como dijeron, un programa, la derivación a una especie de gran misión del libro y la lectura y los lectores. En estos días vi con tristeza que se hacía con gran alaraca una ruta de las librerías por parte del sector privado y como gran cosa visitaron 4 librerías privadas en Caracas. Antes del bloqueo, para que ustedes tengan la dimensión de lo que nos han hecho los gringos y sus adláteres, en Caracas, para poner un ejemplo de pocas cuadras, en Plaza Venezuela, a Chacaito, se podían visitar a pie 14 librerías. Entre ese recorrido estaba la librería Coimare, hoy librería del Sur. Hoy no quedan en todo el país, aparte de las 60 y pico librerías del Sur, que por supuesto también por causa del bloqueo y la guerra económica no funcionan a plena máquina, pero que se han ido recuperando con mucho esfuerzo, y eso es de aplaudir. Quedan unas 40 o 50 librerías privadas, librerías, exclusivamente librerías. Llegaron a haber en Venezuela más de 200 librerías privadas en todo el país antes del bloqueo. Después del bloqueo, muchas empresas del libro cerraron, algunas resisten, pero hacen falta más. Hay que seguir pensando en eso. Así que existe un compromiso con quienes desde siempre han estado y se han sentido incluidos en el mundo del libro y con los nuevos lectores y actores del libro a quienes supimos incluir en estos últimos 25 años, como esa señora que visitaba la feria y salía de ella orgullosa para su barrio con esas bolsas llenas de libros. Una de las categorías del registro de más de 500.000 personas, que ojalá hagan su 1 por 10 para que sean 5.160.000 votos duros bolivarianos el 28 de julio, una de las categorías de la gran misión fue Artes del Libro y la Lectura, que tuvo participación en algunos eventos de estos días, con recitales de poesía, con algunos libros. Y mi pregunta, después de todo esto que he preparado, he leído para hoy, ¿cuál será la presencia de la gran misión Viva Venezuela en la categoría Artes del Libro y la Lectura en la próxima Silvén, siguiendo adelante? Gracias. Bueno. Muy buena reflexión, María Cira. Fíjate que cuando inició esta gran misión, lo aprovecho para también incluir entre los reconocimientos a alguien que no está aquí, pero que fue fundamental para la chispa inicial desencadenante, que es Iván Pérez Rossi. Un aplauso para Iván. Tremendo artista, cultor venezolano, firme en sus convicciones, cuya claridad en su verbo nos permitió generar las condiciones políticas necesarias al más alto nivel con el presidente Nicolás Maduro Moro, que dio como resultado esta gran misión, previa autocrítica que el propio presidente Nicolás Maduro Moro hizo pública. Así que Iván, no sé dónde está ahorita, pero se siente malito. Estará cansado de tanto trabajar. Bastante que le echaron, ¿no? Bueno, pero fíjate, yo tengo las mismas expectativas que tú, María Cira, porque inicialmente la gran misión nació concebida para poner su foco en
las músicas, cantos, bailes y ritmos de raíz tradicional venezolana. Pero esto fue una bola de nieve que se fue agrandando. Los artesanos no estaban contemplados inicialmente. Y mira, al abrir el compás, terminaron siendo una de las partes más numerosas como grupo, como subgrupo. Correcto. Así es. Entonces, fíjate tú, va a depender también, en buena medida, de la participación que tengamos, de los dolientes de cada área. Así los artesanos se han organizado. Yo también aprovecho para hacer un emplazamiento a nuestros hermanos y hermanas que forman parte de todo ese ecosistema del libro y la lectura para que haya la unidad política, en el mejor sentido de la palabra, necesaria para que se den las condiciones de acompañamiento de las políticas públicas, porque las políticas públicas no caminan solas. Es como las ideas tienen que tener un cuerpo humano que las asimile y empuje por ellas. Y entonces, más bien, te ofrezco todo el apoyo, y comprometo en esto, estoy seguro también, a Raúl Casal, que es el viceministro coordinador de la Plataforma del Libro y la Lectura, para darle todo el empuje necesario a este sector. Yo quisiera, ahora que ya salimos de este primer capítulo del festival, que hiciéramos buena invitación a reunirnos con todos los sectores del libro, incluidos los señores de las librerías y de las distribuidoras y todos los involucrados en esta dinámica. Porque Venezuela tiene, estoy seguro, así como hemos visto el monumental desbordado de cultura venezolana, cosa que no se podía imaginar o soñar hace 3 meses atrás, ¿verdad? Yo estoy convencido de, tú hablaste de futuro, de que el futuro venezolano está en una siembra de librerías por todos los espacios, así como de bibliotecas públicas, para que haya libros a montón en todos los formatos posibles, accesibles, además. No solamente el libro físico, que nosotros defendemos, sino también el libro digital. La Filben, lo que pasa es que no queremos estudiarnos a nosotros mismos, pero la Filben la vamos a hacer aquí mismo, en la Galería de Arte Nacional. Estamos por inaugurar esa plaza enfrente de la galería como un espacio de la zona joven, de la Misión Jóvenes de la Patria, y pretendemos desplegarnos también hacia él. Le tenía a la viceministra Mari Penyam, que es una viceministra todoterreno, porque se mete en todos los espacios, ha sido fundamental en el desarrollo de este festival, ¿cierto? Así que yo le hago un reconocimiento a la viceministra Mari. Bravo Barra, mira, Pero fíjate, ese hecho de la viceministra todoterreno la hace víctima de violencia administrativa. ¿Por qué? Porque el jefe le tiene que poner las tareas en el área de su estricta competencia, que son las artes de la imagen y el espacio, ¿verdad? ¿Sí? Además de jefa de comunicaciones. Pero esa tarea no la podemos descuidar, como no la hemos descuidado. Pero yo le tengo una tarea adicional a los compañeros de las artes de la imagen y el espacio. Tome nota, viceministra de Clemente, no sé si está Zacarías por aquí, Zacarías García, y la gente del IARTE, y los compañeros muralistas. Si vamos a inaugurar esa plaza que está al lado, ¿verdad? Y la ciudad va a ganar esta hermosa fachada, cuando ustedes se paren en la plaza, ustedes van a ver la fachada hermosa de esta galería que no forma parte del espacio urbano, porque está de lado. Esta galería, al no contar con el espacio libre de aquel lado, pues la gente piensa que las fachadas son las que dan a la Avenida Bolívar y a la Avenida México, ¿verdad? Pero resulta que la verdadera fachada es todo esto, que no se ve. Se va a comenzar a ver. Pero entonces yo quiero poner un reto, Mari, que nosotros vayamos con nuestros equipos de atención social, ¿verdad?, de articulación social, al encuentro de la comunidad de ese edificio de la Gran Misión Viva Venezuela.
y que nosotros con esa comunidad le demos una nueva fachada también a ese edificio de la Gran Misión Viva Venezuela para darle arte, un inmenso mural con lo mejor del arte venezolano para que a ambos lados de la plaza se rodea de arte. Ah, ya está. Con Juvenal Ravelo, imagínate tú. Bueno, me callaron la boca, pues. Llegué tarde yo. Estoy tubiado. Muy bien. Varias preguntitas. Respecto a los viernes culturales en los colegios, quisiera saber cómo será el procedimiento con las escuelas, si ellos tienen que hacer la solicitud o si va a ir un equipo promotor a cada plantel y si también se va a extender hacia los liceos. La segunda pregunta es respecto a uno de los hijos de la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida, que es mi corazón movimiento artesano. Quisiera saber cómo va a ser la continuidad del mismo. Y por último, si después de esta experiencia de este festival, tienen pensado hacer un festival nacional. Gracias. Bueno, lo trajo sencillo, Angie, ¿verdad? Fíjate. Lástima que Ignacio tuvo que retirarse, ¿no? Ignacio Barreto es, él es rector de la UNEARTE y forma parte junto con Ana Cecilia, que también se retiró, y Luisana, del presidente denominado el secretariado de la Gran Misión. Ellos están trabajando particularmente el vértice educativo, que es el número 3, junto con Lisbeth Villalba, que es viceministra de, perdón, vicerectora de la UNEARTE, y Noel Márquez, que es integrante del equipo promotor. Nosotros en el equipo promotor hemos agrupado a distintos compañeros de acuerdo con sus intereses prioritarios, aunque todos están interesados en todos los vértices, pero particularmente el educativo, que es fundamental, lo llevan estos compañeros. Y hemos tenido una reunión con la ministra de Educación, Elise Santaella, y con todos los centros de calidad educativa de los estados del país, lo que antes se llamaba las zonas educativas, en una videoconferencia general. Presentamos un documento para que la misión ya no sea concebida como la misión que va a la escuela, sino Viva Venezuela, mi escuela querida, porque la cultura no la llevamos nosotros. La cultura existe en el pueblo. Esa visión que pretende llevar la cultura desde un Olimpo hacia las masas ignorantes, eso no va con nosotros. Más bien esas masas son las verdaderas protagonistas de la cultura y los ignorantes son los que creen que esas masas son ignorantes. Entonces, esa articulación con el Ministerio de Educación debe llegar no solamente a los liceos, a las escuelas y a los liceos, sino también a las universidades, también al Instituto Nacional de Calidad de el INSE, ¿verdad? Para la validación de los saberes, para la certificación de saberes. En fin, todo el sistema educativo venezolano debe involucrarse entonces en la Gran Misión Viva Venezuela y tenemos la mejor disposición de las dos ministras de Educación, la de Educación Básica y la de Educación Universitaria. Tú decías también sobre, la última pregunta, el Movimiento Corazón Artesano. Yo te pediría que me permitieras darle el micrófono a Araceli García para que nos cuente. Gracias. No vaya a ser que me quede tubiado como ahorita me tubió Mari Peña. No. Bueno, fíjense, la reunión que se realizó acá, justamente acá en la Galería de Arte Nacional, con los promotores del Movimiento Corazón Artesano, allí pues estuvimos trabajando una agenda. Y en esa agenda sale como un primer denominador común, una necesidad que tiene la comunidad artesanal, que es la creación de su institucionalidad. El Centro Nacional de Artesanía, que aparece descrito en la Ley de Desarrollo y Creación Artesanal y que en este momento hay toda la disposición de su creación, o sea, nosotros vamos hacia la creación de esta institución. Pero además operativamente, este movimiento Corazón Artesano tiene una impronta metodológica de trabajo, que en este caso es la agenda concreta de acción. Hemos recibido también este equipo de trabajo un taller de formación del Ministerio del Poder Popular para la Planificación,
para trabajar ese método en territorio. Por lo tanto, este movimiento de corazón artesano va a ser el mismo tránsito que hace, que va a llevar a cabo la misión Viva Venezuela en cada uno de, sus, de los espacios del territorio nacional, y en cada uno de los estados vamos a estar trabajando con los artesanos y artesanos la agenda concreta de acción, que no es más pues que la posibilidad de levantar en campo, en territorio, las necesidades sentidas de cada comunidad artesanal. Pues no hay una receta que unifique todo el sector, y no la hay, porque lo que es una necesidad, por ejemplo, para los artesanos de la ciudad, en materia prima, pudiera no ser así, por ejemplo, para el Táchira. Un caso concreto, Lomas Baja. Lomas Baja es una localidad tachirense, en una comunidad locera que vive dentro de una mina de arcilla. Entonces, para ellos no es una necesidad esa materia prima, que es lo que trabajan. Pero no así, por ejemplo, para los artesanos urbanos, que tienen otras necesidades. Entonces, esto es un método que estamos aprendiendo, en este caso, pues, en este taller que se ha dado desde el Ministerio de Planificación al equipo promotor, para que con ese método vayamos entonces a la reunión o a la comunión de todos los artesanos y artesanas en el país, al levantamiento de lo que va a ser la agenda concreta de acción de toda la comunidad artesanal y el mapa de soluciones, que no es más que la salida de todo ese planteamiento que tiene la comunidad artesanal en unas políticas públicas que desarrollará el Centro Nacional de Artesanía. Bueno, yo te pido clemencia, déjanos salir del internacional. Vamos. Yo creo que este festival internacional ha sido también un festival nacional. Es distinto al festival de teatro, ciertamente. Porque la participación nacional es abrumadora, es una cosa impresionante, ¿verdad? Y me parece que la combinación es muy ventajosa para todos. Porque, por ejemplo, esa reunión de artistas que se da en un festival permite que... te menciono un caso que me llamó la atención, que vi a Javier con los compañeros de Turquía en una clase magistral sobre la musicalidad de los instrumentos de cuerdas turcos, que no sé si es un laúd también. Tiene el laúd. Entonces, bueno, imagínate, aprovechemos la presencia en un mismo sitio de cultores de distintas partes de la geografía musical venezolana para que interactúen con artistas de otras latitudes. Eso es sumamente importante. Lo mismo los compañeros del movimiento afro-venezolano, que tuvieron oportunidad de intercambiar con compañeros también afro de Honduras, de Colombia, de la propia África, de San Vicente y las Granadinas. O sea, una maravilla. Entonces, me parece que el festival debería mantenerse internacional. Un reconocimiento a nuestro hermano de la Compañía Nacional de Teatro, que le echaron un camión con Fabricio Festival, José Luis, Gerardo, todas y todos, de verdad que muchas gracias. Dos festivales, uno detrás de otro, deben estar exhaustos. Y los que vienen, pues bueno, gracias. Viva Venezuela, mi patria querida. Gracias.